Gabon, egia esan ilusia egiten du horako gela bat bete-beteta ikustea, ez da askotan gertatzen zinean, eta dakit beharra da Jorge gati gala, eta horrek ere posten gaitu egia esan, eh? Ez da bakarrik pelikula batik. Ba bai, guretzako berezia da, bat ipar Jorge entzat berezia darako, bere herrira komentatu zegoenean posibilia zegoela hemen e-pelikula botatzeko, ba, komentatu zegoen ilusia egiten zegoela, eta gure jakina ere bai. Eta, bueno, pelikula aurkeztu zen Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldian lehenengo aldiz, eta hor, Vitorio Jainan esan genuen, ba oso eskertuta ginela Jorgek egiten egintzun lanagatik, ezta? Lan asko indulako, eta baita ere oso ona. Ez dakit orduan oso argi gelditu zen, baina berriz esan nahi genuen, eta nire izenean, eta produktora Moriarty guztien izenean, esan nahi genuen berriz, ezta? Oso pozik nago gaur, eta ezer, nik nahi konuke makarra da zuek pelikula zesutatzea, eta gero nahi bat iman zuek pelikula bukatzen denean amek geratu, etorriko dira bai agarri eta izpak, ona, taula gainera, eta beste produktarako beste lankide batzuk ere bai, porque, bueno, azken den hau gau berezik bada, eta nahi genuen danun artean pixkat ospatu ez, eta, bueno, hau osokak irzen hau, zain izango posible, ospakizun oso triste bat izango nizake, zuek guztio gabe, zike eskerrik asko. Eta, jazta, eta pelikula egin uste izuegu, bai? No hay algo que hayas echado de menos, de tener unas hijas en estas circunstancias. Sí, principio sí. Ahora no cambiaría, pero principio... ¡Mete el culo! Descubrimos que tiene una hermana, que su hermana no puede hablar y que han conseguido crear un lenguaje que quieren divulgar a través de la mirada. El que escribe en método Arrieta escribe normal, como se tiene que escribir siempre. ¿Arriba? Y abajo. Ahí. Ahí. Pero quien lo está leyendo lo va a ver así. En el futuro lo utilizaremos porque es una especie de método Braille con los ojos. ¿Es así? Si no lo vas a poner en práctica, si no lo vas a usar, para mí no. No tienes por qué aprenderlo. Yo me pongo de ejemplo yo misma. Yo no he aprendido tu lenguaje. ¡Ay! ¡Qué nunca! Se le ocurrió que podía utilizar los ojos. Y ahí empezó a hacerle una primera letra que Menchu no se enteraba de nada de lo que le estaba haciendo. Creo que intentaste escribirle una T, ¿no? Pero Menchu entendía otras cosas. Decía, entre ellas decía, una cruz. Jesucristo. Tampoco. Hasta que ya al final entendiste que era una T. Y la frase era: tengo las manos frías. Un poquito extensa. Y así fue, ¿no? A través de la necesidad.
que para ella esta forma de comunicación es más profunda que la habitual, porque cuando miras a los ojos no puedes mentir.